Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos una nueva emisión de Horizonte Sur Global, este programa dedicado a la política internacional en Barricada TV. Vamos a empezar, como siempre, repasando las principales noticias de América Latina y del mundo. El Jurado Nacional de Elecciones de Perú empezó a tratar los pedidos de nulidad de votos presentados por el fujimorismo. Hasta el momento, el organismo rechazó todos los reclamos. Ante este escenario adverso para la derecha, el único miembro del jurado que había avalado las pretensiones de Fujimori, el juez Luis Arce, presentó su renuncia. Sin embargo, el presidente del ente, Jorge Salas, la rechazó al considerar que no se ajusta a la normativa del organismo. A su vez, pidió la suspensión de Arce y que se nombre de inmediato a su reemplazo para poder seguir con la evaluación. Luego de conocerse esta información, desde el partido de Fujimori, Fuerza Popular, rechazaron cualquier tipo de resolución que tome el jurado electoral. Así, quedó en evidencia la nueva estrategia golpista de este partido, que hasta el momento había repetido una y otra vez que aceptarían lo que dictaminara este organismo. La evaluación de los votos es el último paso que queda para avalar los resultados del balotaje donde se impuso Pedro Castillo. Como cada año, Cuba volvió a presentar ante la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución para condenar el bloqueo de Estados Unidos. Esta vez, la medida fue apoyada por 184 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. El resultado significó un éxito para la isla, ya que incluso Brasil, Colombia y Ucrania, países alineados con Estados Unidos, se abstuvieron. Los votos en contra fueron de Israel y, por supuesto, de la administración Biden. El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, presentó su renuncia al presidente Jair Bolsonaro. Salles está siendo investigado por su presunta participación en la exportación ilegal de madera a Estados Unidos y Europa. El exministro dijo que se retiraba del cargo por cuestiones familiares. Sin embargo, la prensa brasileña señaló que se siguen sumando las denuncias en su contra. Hasta el momento, más de 10 empleados del Ministerio de Ambiente fueron destituidos por esta misma causa. El gobierno español que encabeza Pedro Sánchez aprobó el indulto a los 9 líderes separatistas catalanes encarcelados por intento de secesión en 2017. La medida fue criticada por la derecha española, mientras que el actual presidente catalán consideró que es un alivio para los condenados y sus familias, pero no es una solución al conflicto territorial en Cataluña. Diputados de centroizquierda presentaron este jueves en el Congreso de Chile un proyecto para que la semana laboral sea de 4 días. La llamada fórmula del 4x3 busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales en un inicio y a 38 en el quinto año de su implementación. Actualmente es de 45 horas semanales. Ahí pasaba entonces nuestro recorrido por las principales noticias del mundo. Ahora nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar con el periodista Pablo Jofre Leal acerca de las elecciones presidenciales en la República Islámica de Irán. Seguimos con más Horizonte Sur Global y en este caso nos vamos a Medio Oriente porque el 18 de junio pasado se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en la República Islámica de Irán. Ebrahim Raisi ganó la presidencia de este país por amplia mayoría y se prepara para asumir su mandato en agosto para gobernar durante los próximos 4 años. En su primer discurso, Raisi, el presidente electo, adelantó que no tiene interés en reunirse con Joe Biden, exigió al gobierno de Estados Unidos que levante las sanciones económicas que pesan sobre Irán y que cumpla con las promesas del acuerdo nuclear firmado en 2015, del que el país del norte se retiró durante la presidencia de Donald Trump. Para hablar sobre todos estos temas, estamos en comunicación con Pablo Jofre Leal. Él es periodista chileno especializado justamente en Medio Oriente. Hola, Pablo, gracias por tu tiempo. Y bueno, como para iniciar esta entrevista, te preguntaría, porque los medios hegemónicos occidentales, obviamente, tildaron estas elecciones como poco democráticas, controvertidas, eran algunos de los títulos que podíamos encontrar, para descalificar de alguna manera el proceso electoral en Irán. Para poder entender un poquito mejor, y te pediría que seas breve en esta respuesta, ¿cómo es el sistema político en Irán y cómo fue el proceso electoral pasado?
Para entrar de lleno a la pregunta, el sistema electoral iraní no es la típica democracia representativa de nuestros países. Ellos tienen su propio sistema en la cual puede inscribirse cualquier candidato que cumpla ciertas condiciones mínimas que tiene que ver con edad, con nacionalidad, que tiene que ver con antecedentes sociales. Es decir, se elige dentro de una cantidad de candidatos los que cumplen las condiciones para ser candidatos en la línea de la recta final de estas elecciones. Y se vota en función de los colegios electorales, de quién obtiene la mayor cantidad de votos, haciendo campañas igualitarias en los candidatos, es decir, todos tienen la misma cantidad de minutos de televisión y la misma cantidad de dinero distribuida a cada una de las campañas. Y en ese plano, indudablemente, tiene sus bemoles, cosas positivas, cosas negativas. Hay un cuerpo de guardianes que son los que, en definitiva, resguardan de que los candidatos sean los que cumplen las condiciones, pero hay diversidad. Están los principalistas, están los reformistas, están los más conservadores. Es decir, hay distintos grupos que pelean por la candidatura y por llegar a ser presidente de Irán. Raisi es de una raíz muy distinta y de una línea muy distinta a la de Rouhani, siendo los dos religiosos. En ese sentido, hay diferencias fundamentales en el trato, en política exterior. Es decir, él de inmediato dice: yo aquí no tengo nada que conversar con Estados Unidos, que es muy distinto a la postura de Rouhani, que fue el que llevó adelante todo el proyecto de acuerdo nuclear. Y en ese sentido también habría que ver de dónde vienen las críticas a las elecciones en Irán, es decir, de Alemania o de Estados Unidos o de Francia, que tienen también sus propias peculiaridades y sus propias dificultades y críticas. Pablo, ayúdanos a entender un poco y a caracterizar a Raisi. Se asocia su figura con el ala más dura en Irán, por lo menos eso es lo que los titulares de los grandes medios nos hacen llegar. ¿Por qué? ¿Quién es este personaje? Es el director, el jefe del poder judicial en Irán, ¿no? Es un personaje que ha sido caracterizado así porque tiene una posición muy clara de cómo enfrentar las dificultades de Irán con respecto a Occidente. Esas caricaturas que se presentan de el ala más dura de la política iraní, es lisa y llanamente, diría yo, el ala donde queda radicada la visión, la posición, la conducta y las acciones más soberanistas de Irán. Es decir, la defensa de la soberanía de Irán es inclaudicable en cualquiera de los candidatos que haya ahí. Unos con mayor acercamiento a Occidente y otros menos, pero indudablemente lo que rige a los candidatos que se presentaron, y en definitiva Raisi con la cantidad de votos que sacó, es la representación de que los ciudadanos iraníes, lo que pretenden, lo que quieren, lo que aspiran, es que se siga manteniendo esa soberanía y ojalá se suspendan las sanciones y los bloqueos que lógicamente perjudiquen a la población. Pero Raisi representa esa línea no dura, sino que soberana. Occidente le llama dura porque indudablemente no cede y no es incondicional a lo que decida Washington unilateralmente o a lo que la Unión Europea quiere del resto de los países. Bien sabemos que Occidente, cuando alguien no le obedece, de inmediato te clasifican como o un país terrorista, o un país fuera de las líneas democráticas, un país al cual no se puede confiar, que es parte del eje del mal, pero esas son caricaturas tendientes a mantener una hegemonía. Pablo, ¿qué se sabe al respecto de las principales políticas sociales, económicas que plantea la gestión entrante? Bueno, lo principal y que fue parte de la campaña Raisi, incluso antes de la campaña, Raisi fue un personaje que habló de la necesidad de no castigar a los candidatos en las elecciones por los hechos ocurridos en la economía iraní de la administración actual de Rouhani, ¿no? Eso implica que se le dé una cuota, una cuota de confianza al trabajo que va a hacer Raisi. Eso implica trabajo respecto al empleo juvenil, que es muy alto. El desempleo en Irán, al igual que en muchísimos países, es muy alto en el sector juvenil. Y eso implica preocuparse de esa empleabilidad respecto a vivienda, respecto a condiciones económicas,
acceso a oportunidades laborales. Y no hablo de estudios, hablo de laborales, porque Irán tiene un porcentaje de estudiantado muy alto con relación al resto del mundo. Son condiciones más bien relativas a acceso a oportunidades laborales, porque tampoco es un acceso a oportunidades de desarrollo de posgrado, porque también lo tienen. En otro aspecto, indudablemente, el desarrollo de la matriz productiva iraní. Es decir, Irán es un enorme productor de gas y petróleo, que ha sido condicionado por el bloqueo y las sanciones, pero debe diversificar eso, porque Irán avanza por una línea de lo que se llama la autosuficiencia, en muchos aspectos, sanitario, militar, económico, y en ese plano indudablemente significa trabajar en proyectos multilaterales fuera de Europa y fuera de Estados Unidos, que es la gran postura que tiene a raíz. Pensar más bien en lo que significa la ruta de la seda con China, lo que significa la Organización de Cooperación Islámica, lo que significa la Organización de Cooperación de Shanghái, es decir, líneas multilaterales, pero alejado de esa hegemonía norteamericana y europea, y en ese plano indudablemente se va a transitar por desvincularse del dólar, por buscar sistemas de transferencia que sean distintos a los que establece Occidente, establecer alianzas políticas, económicas y militares, principalmente con la Federación Rusa, con Turquía, con la República Popular China, con las naciones del Cáucaso, con África, y la mirada también puesta en América Latina, principalmente Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Así que hay líneas muy distintas, o no tan distintas, pero de mucha mayor profundización que las que tenía Rouhani respecto a las relaciones exteriores, fundamentalmente, y en el plano interno desarrollar la economía, desarrollar temas de soberanía militar, desarrollar temas de soberanía alimentaria y también seguir trabajando grandes líneas como son las sanitarias y tecnológicas, donde Irán es una potencia. Respecto a lo que mencionabas recién y estas alianzas internacionales, entonces, ¿qué posición queda Irán en el escenario geopolítico? ¿Cuál crees que va a ser esa posición? Irán ha mantenido una posición política muy uniforme a lo largo de toda su revolución. Son 42 años ya de revolución, que nace diferenciándose de lo que era en ese entonces, 1979, diferenciándose de la línea política ideológica del bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque socialista liderado por la ex Unión Soviética. Irán siempre se pensó y así ha actuado en función de una línea distinta a esa. No sé si una tercera línea, sino que una línea distinta. Y en ese plano eso se ha mantenido. Irán ha tenido en el plano exterior líneas muy claras de desarrollo. Fue el primer país, y además a los pocos meses del triunfo de la revolución, de declarar el Día Internacional de Al-Quds, de Jerusalén, es decir, exterior centrada en el respeto y en la alianza y en la posibilidad cierta de poder lograr la autodeterminación de Palestina. Políticas de ampliación multilateral de sus relaciones, que con el Shah de Irán implicaba una línea incondicional con Estados Unidos. Irán se comienza a abrir a otras vertientes, y por eso sufrió todo lo que sufrió respecto a agresiones de Irak, financiado por Occidente, toda la línea de sanciones que ha tenido el año 2006 a la fecha, todas las provocaciones relativas al tema del programa nuclear. Recordemos que Irán ha sido sancionado por un programa nuclear que no produce armas nucleares, pero en Asia Occidental tenemos a la entidad sionista, donde es el único país que tiene armas nucleares en esa zona. Es decir, la línea que marca Irán son líneas de independencia, de soberanía, de tener relaciones con aquel que quiera tenerlo, pero con respeto a la integridad territorial, a la autodeterminación, a las líneas políticas que se ha marcado Irán respecto a su desarrollo político interno. Así que en ese plano indudablemente choca con Estados Unidos, que es lo que busca ahí, condicionales, no socios, choca con países de Europa que buscan también mercados, pero que obedezcan a la línea europea, y por eso se entiende de mejor forma con la República Popular China, que tiene afanes expansionistas económicos indudablemente, pero con respeto a la integridad de los países, a la política de los países, y en ese plano es muy distinta la relación con esa República Popular, con la Federación Rusa y con todo aquel que con Irán quiera establecer relaciones políticas y económicas.
Brevemente, y para ayudarnos a entender un poco de qué se trata este programa nuclear que mencionabas recién, firmado por Irán y otros 5 países, ayúdanos a entender de qué se trató ese programa nuclear que mencionabas y por qué es un tema sensible hoy en la política persa en su relación con el resto de los países. Para Irán no es sensible el tema. Es un tema de soberanía. Es sensible para Estados Unidos y para los europeos. Irán ha mantenido un programa nuclear a partir de lo que incluso permite el Tratado de No Proliferación Nuclear, del cual es firmante, el cual tiene vigilancia de la Agencia Internacional de Energía Atómica. No produce armas nucleares. Irán, en virtud de este programa, comenzó a sufrir el acoso de Estados Unidos, principalmente, yo diría unilateralmente, y el cual suma después a Europa, un programa nuclear destinado a la autosuficiencia energética, principalmente. Y te digo principalmente porque por decisiones de fatwa, que son los decretos religiosos y establecimiento de una línea política, Irán decidió no fabricar artefactos nucleares. Pero eso no le importa a Occidente, ¿no? Una fatwa es un decreto religioso que es de obligatorio cumplimiento. Bueno, como Occidente no entiende esa política, que no entiende esas decisiones, ha seguido presionando a Irán respecto al programa nuclear e impedirle que desarrolle ese programa. E impedirle eso, e impedirle un desarrollo energético. Y yo insisto en un tema paralelo, ¿no? De análisis comparado. Israel tiene 200 a 300 artefactos nucleares. Se ha permitido que Arabia Saudí, que es una monarquía totalitaria, feudal, donde se violan los derechos humanos de la población, donde agrede a Yemen y donde Israel agrede a Palestina, se les permite tener programas nucleares, uno con artefactos nucleares y otro que va en camino de construirlo, de fabricarlo, que de aquí al año 2050 va a tener 30 centrales nucleares. Entonces, es un tema político que no Irán no se siente afectado en el sentido de poder desarrollar o no ese programa nuclear. Lo va a seguir desarrollando. Es Estados Unidos que lo que quiere es que Irán no desarrolle un programa nuclear. Y en eso suma a Francia, Gran Bretaña y Alemania. Y en ese plano, entonces, cuando se firma el acuerdo nuclear en el año 2015, se estableció que Irán iba a regirse por limitaciones a ese programa siempre y cuando se suspendieran las sanciones que Estados Unidos y otros países habían decretado unilateralmente. Irán ha cumplido a rajatabla esos 6 años de cumplimiento. Y sin embargo, lo que firmó Obama fue después borrado por Donald Trump y se está en discusión ahora en los diálogos de Viena con Joe Biden respecto a si ese compromiso de cumplimiento se va a hacer efectivo o no. Y eso implica que Estados Unidos suspenda las sanciones. Eso es así de claro, así de preciso, así de reconocido incluso por los aliados de Estados Unidos y por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Pablo, ¿cómo repercuten esas sanciones criminales de Estados Unidos en la vida cotidiana de las y los iraníes en este momento de pandemia, ¿no? Mucho, porque se impide la importación de tecnología para la industria petrolera, para la industria gasífera. Se impide que se pueda contar con certificaciones a lo que Irán produce, genera dificultades de transferencia de divisas, significa que Irán no puede, por ejemplo, pagar en el mercado internacional aquello que compra porque no se le permite transferencia financiera. Significa también tener dificultades para aprovisionarse de elementos tecnológicos, de ventiladores mecánicos, en el caso específico de la pandemia. O sea, por eso Irán está desarrollando, al igual que Cuba, su propia vacuna contra el COVID-19. Las sanciones son tan severas, estamos hablando de una política de máxima presión que implica sanciones, bloqueos y embargo en todas las líneas que tú te puedes imaginar, económicas, financieras, políticas, significa también en el aspecto alimenticio. Te pongo un ejemplo, si un importador de productos de Irán, argentino, quiere importar dátiles, quiere importar algún elemento que produce Irán, se le va a hacer muy complicado y los costos van a subir enormemente porque no puede haber una transferencia directa entre
Irán y Argentina, sin que eso signifique que Estados Unidos sancione a la empresa argentina. Es decir, Estados Unidos no solo sanciona a Irán, sino que además influye sobre el resto de los países. Irán tiene la ley Helms-Burton y la ley Torricelli, que son contra Cuba, intensificadas con relación a Irán. Así que en ese plano indudablemente repercute en la vida social, económica de Irán en forma muy, muy agravada. Bueno, y además esta semana se conoció la noticia de que Estados Unidos censuró a un grupo de medios de comunicación iraníes. Contanos un poco qué sucedió. Eso es parte de la hipocresía norteamericana en la libertad de expresión, ¿no? El país que se considera un adalid, un referente, un faro de la libertad de expresión, de la democracia, es el país más violador en esos aspectos. Es un país que tiene una guerra mediática contra Irán, contra Cuba, contra Venezuela, contra los países que no le son afines. Esta semana, y como en otras ocasiones, se volvió a sancionar no solo a medios iraníes, sino también palestinos, de Siria, del Líbano, bajo el argumento que los .com y los .net le pertenecen a Estados Unidos y por lo tanto no solo generó un bloqueo, sino que se apropió de aquellas páginas, aquellos portales que estaban en uso. Es decir, no solo bloquea, sino que roba la propiedad intelectual de otros países. Pero esto ha sido habitual. Ha sido con Press TV de Hispan TV en su versión inglesa, ha sido con Hispan TV en Exo Latino, ha sido con Al Mayadeen del Líbano, ha sido con Al Manar. Es decir, en general, aquí estamos en presencia de una política norteamericana de absoluto desprecio por la libertad de expresión. No le interesa la libertad de expresión. Le interesa el pensamiento único. Le interesa que el mundo solo tenga, y cuando, ya teniéndolo, ¿no?, pero tenga aún más la línea que se marca en Washington, en Londres, en París. Recuerda tú que más del 95% de la información que se produce en el mundo proviene de cuatro agencias, ¿no?: la alemana, la francesa y las dos norteamericanas. Es decir, lo que uno lee en los diarios gratuitos a la salida del metro son todas agencias de estos países occidentales. Por tanto, no es difícil encontrar la misma noticia en diversos diarios que tratan de mostrar una matriz discursiva y narrativa distinta, pero es exactamente lo mismo. Y lo que marcan estas otras cadenas, incluyendo la tuya que me llama hoy día, es una línea alternativa. Y esa línea alternativa no le gusta al país referente de la mejor democracia del mundo o la que propugna la libertad. La libertad no es solo libertad económica. Es también libertad de expresión, libertad de pensamiento, dejar que el otro exprese su pensamiento, y cuando no se deja, lo que está mostrando es que sus afanes son solo hegemónicos. Clarísimo. Pablo, para ir cerrando, te pregunto, ¿cómo fue la relación de Irán en estos años con América Latina, con el Caribe puntualmente, y cómo crees que van a ser con la presidencia de Raisi? El interés de Irán es poder desarrollar esas relaciones. Y con Rouhani hubo indudablemente acercamientos importantes con Cuba, Venezuela, Bolivia en su momento, incluso en la época de los Kirchner. Pero eso implica decisiones que no parten solo de Irán. Tienen que nacer también de los gobiernos latinoamericanos, que en su gran mayoría están sujetos a lo que Estados Unidos lo determine, ¿no? Si Estados Unidos le dice a Iván Duque de Colombia, o le dice a Alberto Fernández de tu país, o a Sebastián Piñera en Chile, que no negocien con Irán, no van a negociar con Irán, porque hay una incondicionalidad, un chantaje que se expresa en que si Argentina está negociando la deuda externa y Estados Unidos tiene un voto muy importante en el FMI, en el Banco Mundial y otro organismo, ahí empiezan los chantajes. Ok, pero tú estás negociando con Irán también, entonces deja de hacerlo si tú quieres apoyo. Eso es así, pero Irán, al margen de eso, ha establecido como una línea de trabajo con Raisi la importancia de diversificar sus relaciones multilaterales, y entre eso, indudablemente, América Latina. Te quiero recordar solo un tema importante y que da cuenta de la soberanía iraní y la valentía que tiene con respecto a otros países. El año pasado,
y a principios de este año, 5 buques de supertanques iraníes cruzaron el Mediterráneo, se vinieron por el Atlántico y llegaron a Venezuela, a puertos venezolanos, con gasolina y con repuestos para la industria petrolífera, a pesar de las amenazas de Estados Unidos. Y en una postura donde hay prohibición de comerciar con Venezuela. Bueno, a Irán le da exactamente lo mismo porque Irán es un país soberano. Y eso es lo que se le pide a los países latinoamericanos, que lamentablemente nuestros gobiernos pasan postrados, son absolutamente genuflexos, siempre están pensando en lo que Washington les permite o no les permite, y eso nos hace países que no tienen una independencia plena. Bueno, analizábamos entonces las elecciones presidenciales en la República Islámica de Irán junto a Pablo Jofre Leal, periodista chileno especializado en Medio Oriente. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti, un gran abrazo. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida regresamos. Tercer y último bloque de Horizonte Sur Global, y en este caso vamos a hablar sobre la Assange Week, una iniciativa por la libertad justamente de Julian Assange, este periodista australiano, creador también de Wikileaks, que continúa privado de su libertad en Reino Unido. ¿Por qué está detenido? Por publicar millones de documentos secretos que comprometen a Estados Unidos en hechos gravísimos de violaciones a los derechos humanos, como pueden ser las guerras de Irak y de Afganistán, entre muchas otras. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con nuestro compañero y colega Gerardo Gamarra, de ARG Medios. Hola, Gera, ¿cómo estás? Hola, Luciana, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bueno, contanos un poco sobre esta iniciativa. Bueno, en realidad Assange Week va a comenzar mañana sábado 26 de junio, perdón, y se trata de un poco una iniciativa a partir de las redes sociales, pero que engloba muchas organizaciones, tanto mediáticas como activistas del ciberespacio y organizaciones políticas, en función de reclamar la libertad de Julian Assange, porque el 3 de julio, que es cuando se cumple una semana de campaña, Assange cumple 50 años y está preso en Belmarsh, como decías vos, en el Reino Unido, que es una prisión de máxima seguridad, después de que a partir de toda una serie de persecuciones y causas que se le organizaron desde Estados Unidos, a partir de la liberación de los primeros videos de en Irak. Gera, ¿en qué situación se encuentra actualmente la causa por Julian Assange? Bueno, en realidad la causa de mucho tiempo estuvo con un pedido de extradición por parte de los Estados Unidos, porque los cargos son realizados por los Estados Unidos. A partir de ahí, Assange pasó muchos años asilado en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido, y en el 2011, cuando Lenin quita el asilo político, el gobierno de Estados Unidos, el Scotland Yard para el caso, lo encarcela y lo lleva a juicio por los cargos que levantó el gobierno estadounidense, pero no lo extradita. Empieza un alegato por la extradición de Julian Assange, que llega hasta fines del año pasado, de 2020, cuando el Reino Unido dice que no lo va a extraditar, temiendo que esto lo podría llevar al suicidio, teniendo en cuenta que Julian Assange en Estados Unidos se enfrenta a cargos de prisión de hasta 175 años, incluso la posibilidad alrededor y las varias probabilidades de que sea propiamente asesinado o condenado a muerte por el propio gobierno de Estados Unidos, que lo acusa de terrorismo cibernético y de espionaje después de liberar estos videos de los atentados contra civiles en Irak. Importantísimo destacar entonces su trabajo periodístico, ¿no?, y lo que representa para un periodismo crítico Julian Assange. Sí, ahí es clave reivindicar esa calidad de el proyecto Wikileaks, que tiene como principal eje resguardar las fuentes y liberar
información. El proyecto históricamente y a partir de la Julian Assange es responsable por no solo esos videos que se liberaron en 2007 sobre Irak, sino todo un diario de guerra de Afganistán que reporta miles y miles de diarios de guerra de los comandos que operaban en Afganistán. Es responsable Wikileaks por la liberación más grande de la historia de datos secretos y clasificados del gobierno estadounidense, y también de poner un poco en foco cómo hay todo un sistema de vigilancia perpetrado desde distintos órganos nacionales a través del uso de Internet y la vigilancia masiva de datos. Estaremos acompañando entonces esta iniciativa a partir de mañana por la libertad del periodista Julian Assange. Muchas gracias, Jera. Gracias a ustedes. Nosotros llegamos al final de esta emisión de Horizonte Sur Global. Los y las esperamos el próximo viernes a las 22 horas.